Bienvenidos a De Una, el magazine de la tarde de TV Universidad. Con ustedes, un hombre que está lleno de atractividades. ¡Descúbranla! ¡Claudio Alonso! ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos a De Una, el magazine de la tarde de TV Universidad. ¡Descúbranla, señor TVU! ¡Descúbranla! Así como que la descubran pero muchos. Ahora se dice así, a partir del 2015 Se empieza a hablar así. Esto es una universidad pública, Claudio. Nosotros caímos acá. Hay que adaptarse al nuevo gobierno, hay que hablar así. Digo, si él habla así, todos tenemos que hablar mal. Pero claramente. Esto es una línea que baja directamente de Presidencia de la Nación. ¿Así directamente? Sí. Descúbranla es una de las cosas. Perdón, no pasa por nadie. Atractividades. Atractividades, descúbranla. Muy bien, bueno. Nos sumaremos a eso. ¿Cómo les va a todos? Hoy tenemos un programón. Después de haber sobrevivido al programa del viernes, creo que fue uno de los programas más difíciles que hemos hecho. La hemos pasado muy mal. No, ustedes no, ustedes se cagaron de risa, pero yo la pasé muy mal porque casi me ensarto con un clavo en el truco de magia que hizo acá el mago Dalmiro. Usted, señor TVU, se hizo el dolobu, se fue. Nadie me siguió, nadie me acompañó. Discúlpeme, Claudio, nos asustamos mucho todos por su vida. Todes, Todes aquí en el control también. Y nada, nos fuimos por las dudas. Acá se fueron por las dudas. Yo voy a saludar al hombre, al único hombre que no estuvo el viernes. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Me asusté mucho y usted no estuvo para contenerme. Yo de esas cosas no me olvido. Porque quien estuvo al lado mío, y Nati que se ríe, sí, ojalá se lo clave. Charlie, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Samanito? ¿Bien? El Charlie sí me acompañó. Dieguito, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Estás bien? Gracias, Dieguito, por estar acá siempre con nosotros. Hoy tenemos un programón. Porque si el otro día corrí riesgo, hoy me van a romper todos los huesos. Porque vamos a tener un instructor de defensa personal. Guarda, Claudio. Que hasta ahí es normal. Digo, hasta ahí no me da miedo. El problema es que el instructor de defensa personal le va a decir a alguien de este entorno, de toda esta gentuza que está acá, alguien de acá va a aprender defensa personal en contra mío. Guarda, y lo vamos a ejercer acá. No, un chorizo no, por favor. Esto se debatió mucho, Esto se debatió mucho en producción. Y se hemos pensó decidido, cómo le podíamos romper las manos al conductor. Hemos decidido entre todos poner en riesgo tu vida, Claudio. Al era fin de cuentas. Barato. Sí, era eso o aumentarme. Mejor lo liquidamos, le pagamos 3.000 y ya está. Bueno, vamos a tener aquí un instructor de defensa personal, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar con los chicos de Pospolítico, ¿sí? Que se van a incorporar a esta hermosa familia que es De Una, así que se van a incorporar aquí con nosotros. Vamos a estar hablando de cómo son las entrevistas que hacen y vamos a estar hablando de eso. Código Naranja, otro programa que ya va a estar estrenándose hoy nuevamente, creo que segunda o tercera temporada. ¿Segunda temporada? ¿Alguien sabe? Segunda. Tercera temporada. Tercera temporada, Claudio. Muy bien. Que van a estar estrenando aquí, así que vamos a estar hablando de qué se trata. Estos chicos de Código Naranja que son altos. Tienen no ese defecto, pego porque Claudio. Son parte de los compañeros. Lo aclaro, no porque les tenga miedo. Pero bueno. Donde no me responda una pregunta como me guste, le doy un toquecito, ¿sí? Bueno, vamos a tener además noticias de CTV, vamos a estar hablando de distintas cuestiones, así que vamos a pasar un programón. ¿Hoy tenemos información deportiva? Claro, Claudio, porque ha pasado un fin de semana más que intenso en materia deportiva. Vamos a ver los goles, entonces, del partido de Gimnasia al partido de Estudiantes. No sé si los goles en sí. ¿Cómo no sé si los goles? Bueno, vamos a hacer un resumen del partido de Gimnasia y Estudiantes. Puede ser considerado un resumen, ¿sí? ¿Por qué considerado? ¿Qué vamos a ver? Bueno, a ver, no tenemos los derechos, Claudio, eso está más que claro, ¿no? Ah, claro. Hay que pagar el pack fútbol, son 300 más. No pagamos el pack fútbol, hicimos una vaquita entre todos, no llegábamos. No tenemos maquillaje, imagínate, vamos a pagar el pack era fútbol. Era eso o comprar la cerveza para el momento espuma. Claro, había que pagar algo que no falte la cerveza, Entonces, Claudio, tenemos un resumen a lo de una. Así. Muy bien, me encanta. Hoy un resumen me maquilló Julieta Iriarte. Al estilo de una, de lo que fueron los partidos del fin de semana. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver el resumen de una de Gimnasia. El partido de Gimnasia. ¿Podemos ver el primer partido de Gimnasia? Gimnasia Banfield. ¿Qué es eso? Está el resumen del partido. ¿Qué es eso? ¿Dos pepas? Las dos pepas que se comieron. ¡No, bueno! Los del Lobo. ¡No hace falta! Contra Banfield, pero partidazo, pero a favor de Banfield. Estamos mostrando dos pepas que se comió Gimnasia contra Banfield. Bueno, es lo que te podemos dar. Ese es el claro, todo lo que podemos mostrar nosotros. Bueno, se las ve ricas. ¿Y el partido de Estudiantes que tenemos? Decís que pusieron de estas. Y el partido que iban a poner las otras. Y ahora sí, el resumen del partido de Estudiantes. A ver, ¿hay video de eso? Sí, claro. Bien, acá tenemos ahora el video. Sí, el partido en serio. Lógicamente, tampoco no es todo. Lo primero fue un chiste, está bien, se entiende. La gente de acá son unos inmaduros.
Vemos entonces a ver el resumen del partido de Estudiantes. Ahora sí, a ver. Ahí está el resumen del partido de Estudiantes. ¿Es un tipo comiendo qué? ¿Qué está comiendo ese hombre? Ahí lo vemos. Está comiendo clavos. Es Fede, el sonidista. No, no es Fede. ¿Qué está haciendo? Es Fede el sábado a la noche. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Como el otro día el mago. Si se visten igual. Sí. El mago se... ¿Qué está haciendo? Clavó uno en la nariz, ¿se acuerda? Sí. Bueno, este se comió. ¿Son clavos? ¿Está comiendo clavos ese hombre? Así fue. Más aburrido que chupar un clavo. Bueno, está poniendo un tipo comiendo clavos. ¿Este es el resumen deportivo que tenemos? Es lo que hay. Es lo que hay, por favor. Mira, con la remera siempre es con la chica de Pequeña Babilonia, ¿o no? La remera y con la camisa. Nos vestimos parecido. Se me vino rockero, Claudio. Claro, tenemos una onda parecida. Muy bien, podemos mostrar a los chicos de Pospolítico. Ya están sacando turno. Nos vamos a mostrar a los chicos de Pospolítico. Sacan turno en nuestro turnero oficial. Hoy sacan inaugura turno. El turnero oficial. No. Sacan turno. El 1. El 1 y el 2. Muy bien. Porque se van a presentar acá. Vamos a estar hablando ya con los chicos de Pospolítico. Señor Tebú, usted se queda todo el día con nosotros, ¿verdad? Pero lo voy a acompañar hasta que las velas no ardan, Claudio. Ay, pero qué hermoso ese mensaje. Bien. Magui, ¿todo bien? También la saludamos a usted. Pedro Belloni. Ya los chicos Pospolítico se van a ir preparando ahí para que... Venga aquí, Pedro Belloni, por favor. Agarra el micrófono. Sí, muy bien, qué bien. ¿Siempre me llamás? ¿Cómo está activo? ¿Siempre cuando está pelotudeando? No, eso quiere decir que está peloteando todo el tiempo. Porque cada que lo llamo. Estoy subiendo algo, mira, justo qué lindo que saliste. Mire, qué bien. Qué hermoso. ¿Cómo venimos con las redes? Bien, ¿sabés qué estábamos preguntando hoy? ¿Qué estábamos buscando pibes y pibas que hayan tenido su primer. No, perdón, su UPD. ¿Sabés qué es? No, UPD. Último primer día. Ay, pero qué milenial. De clase de secundaria. Qué lindo. La UPD. La UPD es un centro de salud de Vidal, suena UPD. Es así. Cuando termina la secundaria, el último año. Tienen su último primer día de clases, ¿no? Sí. Porque es el último primer día de clases. Y por ende, la noche anterior se festeja. Ajá. Deja, o sea, el domingo a la noche. Anoche los pibes, mientras nosotros estábamos durmiendo. O sea, para atrás, venga para adelante. Perdón, se perdón. No, por me favor. Un poco. No, sea tonto. Anoche, mientras los pibes estaban de jarana, nosotros durmiendo. Ajá. Entonces queremos contar un poco eso, porque además se han hecho varias... ¿Y qué hacen? ¿Salen a patear tacho basura? ¿Qué se hace? ¿Salen a patear? No, no. ¿No escuchaste estruendos hoy a la mañana? No, tempranito. No, mi casa queda lejos hasta de los cohetes, así que imagínense que ni eso suena. Bueno, algunos salen de fiesta, de jarana, digamos. Sí, otros organizan desayunos los padres para que no salgan de jarana, pero bueno. ¿Organizan desayunos los padres de los chicos? Claro, para evitar... ¿Esto está pasando en mi país? No me en tu país. ¿En serio? Hace mucho. ¿Esto acá? Sí, de hecho te iba a preguntar si vos tuviste último primer día, pero no veo. No, no creo que no termine el secundario, así que imagínense, tuve último primer día. Yo estuve y fue hace todos bastante. Mis días son el último primer día de mi vida. Pero bueno, sí, sí. Entonces los chicos se pueden... ¿Qué quiere que hagamos con eso? No, con no, que arroba TV Universidad en Instagram, sí, por ejemplo, en cualquiera de las redes, nos manden la experiencia, si salieron de jodas. Bien, bueno, entonces si estás mirando esto y querés contarnos tu último primer día, sí, y mirando la cámara que lo va, ahí. Si vos querés contarnos tu último primer día, nos escribís a arroba TV Universidad. En cualquiera de todas y nos las cuentes. Redes. Bien, exacto. Usted llegó muy tarde, Claudio, a esa tradición. Ya, mi último primer día es todos los días. Por bueno, favor. Vamos a hablar con los chicos de Pospolítico que ya nos están acompañando. ¿Ya tienen turno? Acá. El uno número y el uno. Dos. El número muy dos. Bien. Acá le pido, por favor. Ah, este es que tenemos que traer el pinche. Los pinchecitos que lo tenemos que ir agarrando. Vamos a acompañarlo. ¿Cómo le va, señores? ¿Bien? Muy bien. Muy tranquilo. Sí, nos damos tranquilo. Unos besos. Miren que yo empiezo a los besos y esto usted, termina. Usted está chapado. ¿No? Como fue del sábado a la noche. Un poquito más para acá, adelante. Por favor, aquí. Esto lo maneja usted. Muy bien. Bueno, se incorporan a la hermosa familia de Deuna. Lindo programita como para meternos, bien, como para empezar a hacer algunas cositas de lo que la gente ya vio el año pasado en Pospolítico. Ajá, bien, porque ya vienen hace muchísimos años haciendo, sí, Pospolítico. Pospolítico TV hace poquito, pero ya vienen con la radio. Portal de noticias. Le contamos a la gente, arrancamos. ¿Qué es Pospolítico? ¿Qué es Pospolítico? Sí. Es un portal de noticias que arrancó en el 2014. Empezamos todo 2014, 2015, uh-huh, 2016 y 2017. Le anexamos, por así decirlo, bien, un programa de radio. Y el año pasado debutamos acá, firmemente, fuerte, en TVU. TV Universidad, bien. Así que ya con entrevistas íntimas. Bien. La idea es que la gente pueda conocer el otro lado del personaje público. Ajá, es muy decir, bien. Sentamos un político, todos conocen al político más o menos. Claro, que cuente el lado B. El lado B. ¿Qué gusta hacer? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Qué gusta, bien, hacer en intimidad? Muchas veces. Perdón, que me por que favor, me meta, por favor, está para eso. ¿Qué tal, justifique muchachos? El sueldo, sí. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Acá siempre, sí, me quedó la duda. Sí. ¿Para dónde se mira cuando viene la voz? Después de quedar medio ciego de por eso, yo ojo el HD. Claro, sí. Tenés que mirar como el supremo, ¿no? Es el supremo, él es como nuestro gran hermano. Señor TVU. Miren para acá, por favor. Bueno, bueno, poco miren esto. Sí, bueno.
Escucho, sí. ¿Cuál sería el lado oculto, el lado B de Claudio Alonso, por ejemplo? Ah, es que yo te muestro yo el lado B generalmente. ¿Puedo decir algo? Al señor. ¿Se ha encontrado el nombre o todavía? Es señor TVU. Señor TVU. Señor TVU. Por cuestiones de la FIP no se le puede decir el nombre. Ah, ok. No queremos que se encuentre que está acá, claro. Sí, va como Carlito Tevez. Sí, claro, este termina todos igual. Sí. Señor TVU, nos ofrecieron videos de Claudio. Muy alta la tarifa, dijimos bueno, que no. No, hay código de profesional, no. ¿Puedo hacerles una contraoferta? Yo se los vendo un poquito más barato, los videos están baratos. Se los vendo un poco más barato. ¿Quién fue el personaje más difícil que les ha tocado entrevistar? Porque en una entrevista íntima se espera que la persona se abra, cuente. Pero te parece dar nombres, te lo digo desde atrás. No, profesión. Profesión, no, a mí sabes cuáles me pegan mucho y fuertes, todos los que tienen que ver. Que han sido secuestrados, presos políticos y demás. Todo lo que es referido a derechos humanos me cuesta mucho porque le ves que nada, que la sufren. Te lo digo, se me mueve la piel de gallina. Sí, como sí, que sí. Se retrotraen y la resufren. La vez pasó con un escritor muy famoso que vino, que tenía el discurso muy armado a otras entrevistas. No lo pudimos sacar. No lo pudimos sacar de lo que ya tenía. Yo claro. Te digo. Te agrego, Cachorro Godoy, que vino el año pasado al programa, sí. En el momento que empezamos a hablar de cuál era el apodo, de por qué el apodo y de esos años que estuvo preso políticamente, el tipo a punto de quebrarse se agarró las manos, ojo vidrioso, y es como que a partir de agarrarse las manos, viste, el tipo se guardó, sí. Tomó aire y arrancó de nuevo. Pero... ¿Y los entrevistados, ustedes los eligen ya conociendo ese lado B o...? Traen a alguien que se conoce y dicen, bueno, vamos a buscarle el lado B al aire. No, algunos sí, otros no. Eso es. A veces algunos nos va sorprendiendo en la medida de que claro, empezamos que no a investigar, tenía. Nos sorprende. Otros sí les conocemos su lado B y hasta su lado C, pero bueno, el lado C no lo tocamos. No, lado C por ahora no. Era hasta el lado B, nada. Hay una pregunta característica de postpolítico. Acá, este la hace acá, Matías acá, Gago. Viene del técnico. Quiero y que se la haga usted. La pregunta de postpolítico. ¿Quién es Claudio Alonso? Un creador de sueños. Eso me sonó muy... Se ríen todos. ¡Vamos! Y no fue el señor TVU. ¡Qué hermoso! Me sonó muy a pastor y yo no le veo. Pero por favor, no así se le cae. No me hizo el entrevistado. No me mienta. Sí, por favor, no, sí. ¿Por qué esa pregunta? ¿Qué es lo que se busca sacar con esa pregunta de los entrevistados? Me parece que es la pregunta que el entrevistado no se imagina que vas a arrancar con esa pregunta. Ajá. Y entonces como para que se defina un poco, básicamente. Ajá, bien. Buscamos que él se defina de entrada y a veces nos da margen como para colar algo de esa definición de él en la entrevista. Perfecto. Ya tienen pensados primeros entre dos sin adelantarlos, ¿eh? Para acá, para... Para el programa, sí. Sí, ya hay pensado. Sí. Emprendedores de la Universidad Nacional de La Plata. Bien. Hay pensado también políticos, sindicalistas, deportistas. Hay una gama interesante. De la universidad. Sí, ajá, científicos. Sí, hay una gama interesante como para tratar. Habíamos pensado un mago, pero ya anduvieron mago por acá. Mago anduvo acá, casi me rompe la mano. Sí. No, pero lo puede entrar, es una persona interesante. Pero tenemos otro mago. Hay otro mago. Perfecto. Anécdota respecto a ese mago. Lo llevamos al cumpleaños del señor Gago. Sí. Hay dos, tenemos dos para atrás. Sí. Hizo el truco ese, yo me eligió. Creo que fue el primer truco en la vida y no le salió. ¡No! ¿Qué era? Tiene un antecedente terrible. No le salió el truco. Nada, le dije, loco, poné un kiosco. Claro, no, te dije esto. Bueno, próximo lunes ya van a estar aquí con entrevistados, sí, entonces. Sí, igual no nos vamos a ir de este ciclo hasta que no responda quién es él. Porque evadió la pregunta. Sí, pero tenemos varios lunes para el ir de a poquito. Programa, porque detrás de ese lado humorístico hay una persona seria. El que me dice así me pongo. Con muchos sentimientos. Próximo lunes. En terapia dice que la persona triste tapa la tristeza con el humor. Te la dejo así. Seguí el programa como pueda. Te la dejo ahí. A uno lo quiebran y después tiene que hacer parece Sandrini, ¿no? Que te hace rita y llorar. Qué lindo, Claudio. Bueno, el próximo lunes, ve cómo es automático. El próximo lunes, entonces, acá. En De Una. Primer entrevistado. Ya teníamos ahí uno pensado. Sí, ya hay un innovador en la Ciudad de La Plata. Ahí está. Innovador, no vamos a decir el nombre por ahora, no, Innovador Ciudad de La Plata, viene acá. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Le damos un aplauso. Muchas ganas de conocerlo a usted, me dijo. ¿En serio? Ah, pero qué pocas veces. Ya la primera pregunta. ¿Por qué alguien? Sí. Por acá. Muchas gracias. Un aplauso grande a los chicos de Postpolítico que se incorporan. Entonces, el próximo lunes, vos desde tu casa vas a poder ver Postpolítico acá, nuestro canal, nuestro programa.
en un living, unas entrevistas hermosas, la verdad, grandes entrevistas las que hacen los chicos, así que vamos a poder disfrutar aquí en nuestro programa. Perfecto. Vamos a ir ahora a protagonistas. Un formato que hace Dieguito. Dieguito, que está aquí en nuestra cámara, él hace este formato, lo hace muy, pero muy lindo. Y vamos a estar presentando ahora el primero de estos protagonistas, que es Luxor, ese muralista. Yo creo que me haga algo en mi casa, Luxor. Sé que un día lo voy a llamar, unos arreglitos de la canilla del baño. No, creo que me haga algún mural en casa, así que si lo puedo manguear desde acá, digo que me salga baratito. Vemos la primera parte de este gran protagonista que tiene nuestra ciudad, Luxor. Esta es la puerta del taller de Luxor. Esta es su máscara. Estos son sus aerosoles. Este es Luxor. Luxor, pintor. El protagonista. Luxor nació en La Plata en mayo de 1983. No recuerda dónde. No me acuerdo dónde. Luxor dice no tener muchos recuerdos. Soy una persona que va viendo mucho el presente, así que muchos recuerdos se van quedando. Yo recuerdo más desde otras cosas la vida. Como desde fragancias, había un jazmín que me volaba la cabeza. Yo olor a jazmín, ¿no? Qué buena onda es. Luxor afirma que sus primeros referentes en el arte fueron sus padres. Mi vieja, que es modista también, la loca, yo la veía coser y a mi viejo dibujar. Yo creo que esos son grandes contribuyentes, ¿no? Luxor no cree en las grandes revelaciones. No hay grandes revelaciones. Para mí vas teniéndolas todo el tiempo, esas cosas en la vida. Pasa que te vas olvidando. Cuando te vas volviendo viejo, te amargás y te olvidás de que todo el tiempo viviste en crisis, desde que nací hasta que te morí. Luxor es un artista que no apuesta al ego. Mi obra no es apostar a mi ego, sino es pensar a Luxor como una herramienta que puede hablar de varias cosas, de lo laboral, lo político, del amor, de todo. Entonces, todo el tiempo se está yendo todo a la mierda, básicamente. Yo aprendí a vivir en cambio constante. Pero por sobre todas las cosas, Luxor es un tipo que apuesta al amor. Yo apuesto a construir del amor, loco, entonces... No me paro desde un lugar hortiva. Así que siempre andás apostando al amor, y apostar al amor es construir. Muy bien, ahí veíamos la primera parte de Luxor. Muy, pero muy interesante este formato, estos protagonistas. Cuentan toda su vida. En un ratito tenemos la segunda parte, ¿sí? ¿Ya está Julieta Iriarte sacando turno? ¿La podemos ver a Julieta Iriarte sacando turno? Muy bien, porque a nosotros lo que nos gusta es la organización, ¿sí? Entonces vamos a la sección tutoriales. 3, 4. Bueno, no, ya nombré el 4, señorita. Y lo lamento. Bueno, pase, haga la sección. Haga la sección, pero la próxima vez que llamemos al 4, esto no se puede hacer. Bueno. Señorita Julieta Iriarte, ¿cómo le va? Esta carpeta creo que no va acá. Y ahí se fue. Porque había que sacarlo de una manera que nadie se dé cuenta que sacamos la cosa. No, claro. Exacto. Bueno, sección tutoriales, exacto. Quiero que usted me cuente de qué se trata. Dije exacto porque está hablando Marco acá. Exacto. Sí, ¿de qué se trata la sección tutoriales? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un tutorial en vivo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, viste, en YouTube o en las redes sociales en realidad nos encontramos con un montón de tutoriales sobre cómo hacer un montón de cosas, desde cocinar hasta cómo armar un mueble, maquillarte, etcétera. Gestar un hijo. También. Todo. No sé si se ve en YouTube, pero bueno, por ejemplo, se ve. Bueno, claro. Googlear. Todo se puede buscar cualquier cosa, sí. Bueno, y acá vamos a desmitificar o ver si es verdad esos tutoriales. ¿Se puede avalar o desmitificar? Avalar o desmitificar. Digamos, vamos a agarrar los tutoriales de YouTube y vamos a decir, ¿funciona o no funciona? En vivo, en vivo. ¿A riesgo de qué? De que pase cualquier cosa, que explote el estudio. Ah, bueno, así. Claro, así, la chica todo. No lo garpa. Total, yo me voy. Total, se va de acá. Claro. Vamos a ver tutoriales entonces y acá los vamos a representar. Los vamos a representar y vamos a ver si... realmente es verdad lo que pasan en YouTube o si hay algún truquito ahí de edición. ¿Usa tutoriales usted habitualmente? Uso algunos. Ajá. Sí, esto algunos es ciencia, de maquillaje. Porque esto es ciencia, a ver. Sí. Estamos en el canal de la universidad. Y aparte hay gente que se dedica a hacer todo. Hay gente que hace tutoriales de cómo cambiar un calefón, cómo abrir un tipo y operarlo el corazón. Todo. Todo un tutorial. Todo. ¿Qué utiliza usted? Más que nada de maquillajes. ¿De maquillaje? Sí, como por ahí hay una técnica nueva de maquillaje. Pero se puede aprender tocar guitarra, baldear el patio, todo se puede aprender. Todo, construirte una casa. Claro, tocar guitarra mientras se baldea el patio y te construís la casa. Y te construís la casa, sí, todo también. Se puede aprender. También. Bueno, ¿y hoy qué trajo? ¿Cuál? No trajimos cuál un iniciamos? Tutorial un poco... ¿Qué? Polémico. Peligroso, podríamos decir. A ver.
¿Hay bomberos acá? ¿O? En la planta creo que no, que no, se los comió Garro, se los llevó para... En los alrededores, no sé, hay un número a mano. Estamos protegidos. Estamos protegidos. Sí, ahora vamos a tomar las medidas de precaución que sean necesarias. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a destapar un vino. ¡Vamos! Fede, nuestro sonidista, que me dijeron que el sábado estuvo. Es que la idea me la dijo sí. Fede. Che, ¿por qué no? Claro, el sábado me dijo, che, ¿por qué no hacemos esto? El tutorial. Ah, usted el vino. Se ve con, comparte el equipo técnico obvio, los sábados. Somos una gran familia acá. Pero yo soy adoptado porque a mí no me invitan. Es una familia. No están en el grupo de WhatsApp. Hicieron un grupo de WhatsApp que se llama Anticlaudio. No me invitan a mí. Sí, bueno, sí. Y vamos a aprender. Vamos a aprender a abrir un vino con un encendedor. Porque esto pasa mucho en la casa de estudiantes. Ya se fue Pedro Avellón y sí. Pero pasa mucho en la casa de los estudiantes que no tienen abrelatas y no tienen sacacorcho. Entonces siempre caes en la de la vecina o vecino, che, tenés no sacacorcho, tenés abrelata. Puede ser una buena excusa para hacer contacto con una vecina o un vecino que a uno le interese. Mire usted qué picarón. Ahí está. Cómo él lo lleva siempre, parece es una... Es que son estrategias, porque no se olvidan de comprar el sacacorcho. Una vez se tenía que hacer un enema, me acuerdo, y fue con esa excusa. Disculpame. Bueno, tendrían... Bueno, vamos a guarda ver lo que entonces... pide, Claudio. Vamos a ver entonces este tutorial de cómo abrir un vino con un encendedor. Y vamos a ver si acá lo podemos hacer. Vos en tu casa. Bien, vos en tu casa tenés un vino en estos momentos, tenés un encendedor que esté cerrado, ¿no? Mirá cómo se puede escorchar un vino y ahora lo probamos acá en vivo a ver si se puede hacer. Mirá. Atención. Muy bien. Acá esto estamos viendo, estamos al aire. Todavía por si va a hacer algún comentario. Esta es una mierda. No. Perfecto. Ahí lo vemos cómo está sacando la tapita. Muy bien. Está en inglés. Ahí dice, ahora vamos a abrir un vino. No, porque Claudio con la voz, copado. Ahora vamos a abrir un vino, ¿viste? Sí, dice así. Eso. Claudio Copante dice. Abajo. Ahí abajo. Ahí vemos que tiene un vino rosado. Sí. ¿Quién compra vino rosado? Hay que ser un... Hay que... Qué porque gusto. Seguro era para hay el que sushi. Tener ganas de gastar plata. Con encendedor. No, no es como armó una molotov, por favor. Vemos que tiene un encendedor. Y ahí... Ah, pero mirá qué llama que tiene el encendedor. ¿Funcionará esto, Claudio? Y está prendiendo... ¿Qué está haciendo? Está quemando el... Está quemando el cuello de la botella. Sí. Se supone que el corcho tiene que salir. Pasito a pasito. Para mí explota todo, no sé. Van a tener un minuto, Claudio, para lograr... Ah, un minuto. Ah, bueno, entonces espere que ponemos el cronómetro de del celular para medirlo. Claro. No es nada ahí, fácil. Pero que ya pasó media hora, el tipo sigue prendiendo fuego eso. Ahí ya a te ver, quemaste ver, el dedo. A ver si sale. A ver. ¡Viva! ¡Ah, bueno! ¡Salió! ¡Mire usted! Tutoriales. ¿Lo pudo hacer? Se pudo hacer, vamos a... Pasito a pasito. Muy bien, espero. Vamos a que... ver si podemos lograrlo esto, Claudio, nosotros. Vamos es un desafío poner... para nada fácil. Ahí está. Ahí Maggie va a poner el temporizador. Ahí. Primero, entonces, lo que necesitamos es... ¿Encendedor tiene usted? Encendedor tengo. Tiene, muy bien. Aquí. Una botella de vino que le voy a pedir a la gente de la producción que nos traiga una botella de vino para destaparla. No. A ver, no, esa no. No, pero me dieron una botella. Pero son boludos, yo no. Les dije que era otra. ¿Dónde? ¿Qué cámara? Acá. Pero me dieron una botella... ¡Muy bien! ¡No, no, muy bien, no! ¡No, no lanzamos en todavía! ¡En un segundo lo pudimos no, hacer! ¡No, me puede entrar una botella de menos vino! ¡Menos de un minuto! ¡Ahí Claudio. Está! Ahora ah, sí, vamos a cambiar. Esta sí, esta tiene corcho. Le voy a mostrar acá. Acá atención. Tenemos corcho en serio. Vamos, yo estoy muy nervioso. Al final este programa que iba a ser de joda, vamos a terminar heridos. ¡Qué miedo! Maggie, guarda, por favor, Claudia. ¿Puede venir aquí? Sí, están, venga. Están tomadas venga aquí, todas Maggie, las medidas de favor. Seguridad. Todas las medidas de seguridad... Presente. No queremos a nadie lastimado en el estudio. Acá está Maggie con es el matafuego. El protocolo puede, de emergencia. Puede tener esto ahí apuntando por las dudas. Ya, ya que lo podemos dar tranquilo. Un minuto. Nacho no nos reta, ¿no? Un minuto. ¿Lo tiene usted acá? ¿Dónde? ¿Pero está activado? Usted vaya prendiéndolo. ¿Voy? Tranquila, tranquila, no te apures. A ver. Lo intenta. A ver, yo me voy a ir con esta cámara. Julieta acá. Paso por adelante todas las cámaras sin que me importe nada. Voy a intentar destapar. Y acá ahí se ve el vino. Está. 12 segundos. Y Julieta Iriarte tiene que ir girando la botella, sí, Julieta. Sí, 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 lo estoy haciendo. Ahí va, ¿sale? ¿Se asoma el corcho? Esto me parece que ¿Saldrá no. el tutorial? ¿Servirá en este caso los consejos de internet? 28 segundos. Ah, pero está poniendo cuéntame. Menos ganas usted. Julieta. Y no, hay que hacerlo lento, no se ve. Che. 35 segundos. ¿Un poco más abajo el fuego? A ver, más ahí.
Che, tengannos fe. Faltan 20 segundos. Che, ¿qué viene después de nosotros? ¿Qué otro programa hay? De última les pedimos una horita más. Sí. Código naranja. El corchón es inmuta, te digo, Y me estoy quemando el dedo. 54 segundos. No sale, che. 50 segundos. ¡Un minuto! A ver, otro encendedor acá. No. Es un fracaso este plan B. Tenemos plan B. A ver. Hay un plan B. Atención. Vamos a poner plan B. ¿Quiere que lo haga yo por las dudas de que usted se pueda hacer? Despacio, despacio. A ver. Vamos a poner el segundero de nuevo. Vamos a poner, ponga de nuevo acá el segundero. No nos alteremos. Esto es. Esto es televisión real. Minucioso. Vamos a aprender con qué cámara estoy. ¿Con esta? Bueno. Póngale la llama un poco más larga, si puede, no, Claudio. Este más. Como en el tutorial del video, no estaría sirviendo. Sí. Cabemos. Pero usted puede. Sí, la verdad es que el corcho me mira como diciendo, ¿qué querés que haga? Hago lo que puedo, estoy acá adentro, amigo. Ahora, si había ganas de tomar un vino, ¿por qué no trajimos un sacacorcho? Bueno, estamos poniendo todo lo que hay que poner. Es un sacacorcho. Usted puede, Claudio, vamos. No, a ver, si calentamos un poco el corcho. Va a quemar el corcho. Con los dos le puede dar. Con los dos, pero... No, el corcho está... 30 segundos. Con los dos juntos. 30 segundos. Con los dos juntos. Con los dos juntos. Esto no lo hagan en sus casas, chicos, Digo, porque van a quedar como unos estúpidos si lo hacen en su casa porque no funciona. Esto, no. ¿Usted lo practicó, Julieta Iriarte, en su casa? ¿Lo practicó usted, Julieta Iriarte, no? No. No lo practiqué, esto, porque confié en el tutorial. Yo incluso creo que el corcho se está metiendo para adentro, De hecho, no solo no está saliendo... 55 segundos. No. Hay un movimiento en corcho. Un minuto. Fracasamos. No hay chance. No funciona. Ese tutorial que acabamos de ver. Voy a mostrar el corcho es cómo está. Es un fiasco. No salió nada, Claudio, del corcho. Pero mire usted, ni las ganas salieron del corcho. Nada, está más metido adentro que cuando lo abrimos. Nada. Una porquería. Ese tutorial, entonces... No sirve. Ah, no sirve. Está caliente la cosa. Y encima al final decía que no se modificaba la temperatura del vino, así que otra mentira. Porque se acaba de quemar tocando el cuello de la botella. Claro. Ahora no se puede tomar el vino tampoco, Claudio, un desastre. ¿Cómo? No se puede ni siquiera tomar el vino. No se puede tomar ni uno que está caliente. No funciona. No funciona. Muy bien. Entonces damos como negativo. Señora, señor, usted en su casa se compró un vino, vio este tutorial, dijo, ¿se puede? Voy a ir a un asado, voy a ser el rey. Un sacacorcho, cómprense en China. Porque mucha gente dice, caigo al asado, empiezo a hacer esta volvés, salta y todo el mundo me aplaude y soy el rey de la fiesta. Claro, no funciona, muy bien. No. El matafuego no sirve para nada. La verdad, no lo hemos utilizado. Muy bien. ¿Quieren ver el tutorial de nuevo? Vamos a verlo de nuevo. A ver, vamos a ver. Esto es lo que... No, pero volvámoslo a la primera parte. Porque queremos ver... Esta es la mentira que está circulando en internet. Esto que hacen no es real. Mirálo. Hay que desmitificar, Claudio. Mirá, es malo, vamos a hacer al mismo tiempo que ellos. Una mentira. Ahí está, ustedes también. Aparte, esa llama es... Ahí está, Claudio. Sí. Estás en cámara. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo que hace él, en el mismo tiempo. Tiene un soplete, no un encendedor. No le apunte a la cara de nadie. Sí. A ver, mire un cachito acá. Se va a dejar sin ceja. Puede Claudio. Ser, a ver, acá me dicen, ¿es un tema de mecha o un tema de corcho? Lo que usted prefiera. Usted es de mecha corta, Claudio. Pensé que nos estábamos organizando. Bien. No, estamos haciéndolo al mismo tiempo. No. No funciona. Listo, señores. Pero qué caliente este muchacho. No hay chance. Ahí descorchó el otro. Claro, el otro ya está tomado, ya está borracho y nosotros seguimos con esta tristeza. Y acá ni se asomó. Mirá si lo haces adelante a la persona que te gusta. No. Estás en un cumpleaños y decís, ¿sabés cómo se descorcha un vino? Mirá. Toc. Fracasaste, vas a morir virgen por más maca que tome, no te vas a ir para nada. Muy bien. Gracias, Julieta Iriarte, por habernos acompañado. Usted, ¿sí? Esperemos que la próxima vez traiga uno que funcione. Vamos a traer un tutorial que funcione. Sí. ¿Sabes qué? Te lo prometo. ¿Hay alguna? Sí. No, digo, porque los ensayos que hicimos tampoco les funcionaron. ¿Hay capaz alguno que usted sepa que funciona? Ensaye uno que ande. El tutorial de cómo maquillarlo, me salió bien. Bien, sí, más o menos, parece con Luis Miguel. Bueno, gracias Julieta Iriarte por habernos acompañado. La semana que viene traemos otro entonces. Sí, otro, obvio. ¿Sí? Muy por bien. Supuesto. Vamos a... Señor TVU. Sí, Claudio. ¿Está escuchando usted? ¿Qué tenemos para el próximo bloque? No te pierdas. Sí. No, después. Bueno, en el próximo bloque tenemos las noticias de nuestros amigos de CTV, del noticiero, de TV Universidad. Ya han sacado número ellos anteriormente porque estuvieron hace un ratito al aire. Sí, exacto. También en el próximo bloque vienen los amigos de Código Naranja. Vamos a estar charlando de lo que se viene este año en el programa de básquet de la región, Claudio. Muy bien, muy, también, pero muy bien. La segunda parte de protagonistas. ¿Sí? Un montón para el próximo bloque. Un montón. Creo que si no te quedás... Perdón, instructor de
de seguridad corporal. Sí. No sé si es así, no importa, no me sale la palabra. Seguridad personal. Seguridad personal. Defensa muy bien. Personal. Que va a venir acá a enseñarnos un par de técnicas y demás. Un fracaso lo que acabamos de ver. No importa, vos quedate ahí porque en el próximo bloque tenemos muchísimas cosas más. Ya venimos.